están? Buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Y sí, efectivamente está muy padre, porque vean nada más dónde estamos, vean nada más, ¿qué tal? Muchos barcos, muchos yates, catamaranes, muchos veleros, ¿qué tal? El día de hoy estamos aquí en la Marina de Mazatlán, porque vamos a hacer un tour cortito, pero que estamos seguros que va a estar muy bonito, hasta arriba. Y pues sí, efectivamente, vamos a hacer un tour de 4 horas, más o menos, de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde, y promete estar súper, súper chido. El día de hoy vamos a pasear en uno de los veleros más grandes de aquí de Mazatlán. Nos van a llevar a hacer snorkel, nos van a dar un desayunito rico. Vamos a pasar por algunas de las islas de aquí de Mazatlán. La verdad, ha estado medio frío, pero pues sí está el solecito, nos va a ayudar a calentarnos. Y pues para los que no nos conocen, nosotros somos Adriana, José Damián, y este muchachito que está aquí con el Spider-Man se llama Matías. Diles cómo las Spider-Man. Y pues nos dedicamos a dar este tipo de videos, ya saben, para que no perezcan en el intento, sepan qué hacer y sobre todo no se los chamaquen en el intento. Así es de que no se diga más, sí. ¡Vénganse! Chavos, para llegar aquí tienen que llegar a la Marina de Mazatlán en el muelle número 9, aproximadamente de donde estamos nosotros, que es del Valentinos hasta acá. Un Uber nos cobró 72 pesos. Llegan aquí, tienen un impuesto de muelle y lo reciben directamente. Y pues ya abordar aquel barco. Vean nada más qué gigantesco está. Acá tenemos a Brian, tenemos a Rodolfo, también es capitán. Vienen con 2 capitanes. Cualquier cosa que se les ofrezca, con mucha confianza, ok, a quien sea. Vamos empezando con la cubierta. La cubierta es cóncava, tiene que ir de agua hacia los lados, ok. Mucho cuidado con celulares, cámaras, relojes, lentes, gorros, gorras, ok. Todo lo que no quieran tener aquí arriba, lo pueden pasar abajo a cubierta a la sala. El baño está ubicado bajando por este lado, del lado derecho. Los baños son electrónicos. El botoncito ahí dice, el flash, lo mantiene presionado unos 10, 12 segundos. Nada de papel en el inodoro. Todo va al cesto, por favor. Son líneas muy pequeñas y con pedazos grandes de papel se puede tapar, ¿ok? Literalmente están en su casa. Si alguien gusta poner su propia música, tenemos el Bluetooth, nomás avísenme. Vamos a dar un paseo por la bahía. Luego nos vamos a parar en la isla de venados, la isla de lobos. ¿En barra qué hay? Ron, tequila, whisky y vodka. ¿Y tan temprano si hace efecto o no? Pues entre más temprano mejor, ¿no? Chavos, y pues ya llegamos aquí a este lugar y está bien amplio este velero. Sí, la verdad es que sí está muy, muy grande. La parte de abajo es como una casa de infonavit, tiene 3 recámaras, 2 baños. Sí, ya próximamente nos vamos a comprar uno de estos. Sí, ya estamos pensándole. No, la verdad es que ahorita ya llevamos como 20 minutos más o menos aquí arriba. Venimos disfrutando literalmente así nuestra vista. Ya nos han estado platicando un poquito acerca de las islas por las que estamos pasando. Ya nos dijeron que son áreas naturales protegidas. Ya nos platicaron de las especies que hay ahí, de la isla de los pájaros. De todo eso ya nos estuvieron platicando un poquito. La verdad está como bien relajante. Y aparte, pues ahorita ya nos trajeron frutita. Ya estamos como desayunando un poquito la frutita, viendo el mar. La verdad que está bien relajante, bien tranquilo. Estamos disfrutando mucho de este paseíto. Chavos, este velero tiene hasta camarotes, tiene baños, está muy amplio. Tiene una cocinita, una sala, sí. Una televisión, pantalla plana, sí, baja. Con Sky y todo. La verdad está muy chido. Ahorita estamos desayunando la frutita. También estamos escuchando música. Ah, sí, cierto. También eso está padre porque nos dijeron desde un principio, si alguien quiere conectarse y poner su música, puede hacerlo. Nos dijeron cómo se llama el Bluetooth y todo. Así que ahorita nos vamos a conectar. Luego, de repente, acá el amigo Agustín, que es el muchacho que va ahí, ya nos está explicando un montón de cosas. Por ejemplo, de las islas, que ahí hay pájaros y luego había conejos. Y luego aquí en esta, que se llama la de los venados, que había venados. O sea, imagínense, ¿quién se hubiera imaginado que en una isla haya venados? Y que no sabían ni cómo llegaron a la isla. Esas cosas que a veces uno desconoce o que solamente dice, ah, está bien chido esa isla y así. Y a veces uno no sabe ni qué. La explicación que dan acá está bien chida. ¡Salgan, pececitos! ¡Allá, pececitos! ¡Quiero ver los pececitos! ¡Allá, pececitos! Chao,
días, pues hemos llegado a nuestro destino. Aquí es donde vamos a hacer la actividad del snorkel. Bueno, digo vamos, pero no. Mi Babies es el elegido el día de hoy. Se va a aventar el snorkel él solito. Alguien tiene que cuidar a Matías, yo por eso no me bajo. Si no, sí me bajaba. No, la verdad es que es de valientes porque al parecer sí está un poco fría. Bueno, vimos las caras de él cuando se aventó. Como de sí, creo que sí está fría. También no va a tener el problema del pelo en... Babies, ¿estás listo? Sí, capitán, estamos listos. ¿Te fijas, por favor, que no te vaya a quedar cabello en el...? Y ya va ya la primera valiente. Ya se va a aventar allá la muchacha. Ahorita vamos a ver sus caras, a ver cómo, qué tan fría está. Bye, babies. Sí firmaste el testamento, ¿verdad? Y eso es Jackal. Chavos, pues ya salió de su travesía mi babies. ¿Estaba muy fría el agua? Por el clima que está ahorita, está haciendo como mucho frío, mucho aire aquí en Mazatlán. Ajá. Y es por eso, pero dicen que normalmente no está tan fría, pero sí es venta. Y pues obviamente les incluye el equipo de snorkel y les incluye también la toalla para cuando salgan, la toalla del mojado. Wow. Aquí está mi baby descongelándose un poquito. Ah, pues está bien chido, experiencia más. Chavos, y pues vean nada más, se llegó la hora del desayuno. Yo pensé que estaba como más ligerito, pero vean nada más, calientito. Luego se los hacen a su gusto, ya saben que hay personas raras de así como la Babies, que nada más lo pidió con jamón y... ¿cómo? Y germinado y así sin nada. Entonces vean, ¿qué tal? Es un sándwich calientito y pues esto va a su salud. Chavos, pasó una tragedia de accidente de principiante casi casi. Bueno, ahí el capi, ese muchacho de rojo, y el otro muchacho le llevó un tanque de oxígeno. ¿Qué creen? Se me perdió la GoPro. Y en las profundidades del mar se me perdió la GoPro. Nunca me había pasado algo así, ya tiene mucho tiempo esa GoPro y pues ya, adiós. Se fue. Chavos, malas noticias. No la encontraron. Tuvieron que usar ese tanque de oxígeno, el de buceo. Ánimo, ya me tengo que comprar otra. A meses sin interés y pues. Me cayeron ustedes al agua. Me pasó un error de principiante. Esos de los que traía la GoPro en mi antebrazo. Me acomodé el snorkel y dije, voy a grabar otra vez. Y en ese momento me di cuenta de que ya no traía la cámara. Quedó por ahí, por esas piedras que están por ahí. Y pues a ver si algún día la podemos volver a encontrar. Chavos, otra cosa muy chida también es que, por ejemplo, si ustedes no son de los que hacen como mucho snorkel, les pueden prestar un kayak aquí sin problema. Lo que los otros muchachos hacen snorkel, ustedes se pueden subir a un kayak. Chavos, y también algo muy chido es de que les incluye también bebidas alcohólicas. Ya una vez que terminan de hacer el snorkel, les pueden ofrecer acá una bebidita, un juguito, una micheladita, un refresquito, o lo que ustedes quieran. Chavos, y pues ahorita ya vamos de regreso otra vez hacia el mismo lugar donde salimos. Y pues ahorita estamos disfrutando del solecito, las bebiditas y todo eso. Más o menos de regreso hacemos aproximadamente como una hora y pues en esa hora ya es de relax. Chavos, y también algo muy chido y que tiene muy diferente es esta parte, vean, esto blanco. Nos estaba diciendo el muchacho Agustín, el guía, era concreto. Imagínense, o sea, no es algo así como de plástico, uno que se pueda resbalar o algo. Está como un poco más seguro este material. Eso está chido, nunca había visto un velero o algo que fuese de concreto. ¿Dónde están los pájaros? ¿Dónde? ¿Dónde están los pájaros? A ver, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Dónde? ¡Órale! Chavos, y pues ya llegamos otra vez aquí al mismo lugar donde partimos. Es exactamente la 1:00 p.m. Sí. O sea, son bien puntuales. Puntualidad inglesa. Este es un tour de mediodía, súper tranquilito, para ir a hacer snorkel, para ir a hacer todas las actividades, ir a perder GoPros también. Pues, muchas cosas. La verdad es un tour como bien relajante. Me imagino que en época de calor se disfruta todavía muchísimo más, porque seguramente el agua no está tan fría y pues se te antoja meterte en kayak y todo eso. Está muy, muy padre. Chavos, igual aquí se pueden traer, no sé, su cerveza, su botella, lo que quiera tomar. Si quieren comer algo más, pues también se lo pueden traer sin ningún problema. La verdad, el barco está súper, súper amplio. Es ya, muy cómodo. Sí, es muy una cómodo. Experiencia muy chida. Y sobre todo la atención que tiene Agustín y todos los capitanes, todo el equipo, de verdad, se sacan un 10. Y el DJ de hoy estuvo muy bueno, la música estuvo muy buena. Sí, estuvo como acorde al día, a la ocasión, al clima, a todo. Chavos, este es un barco muy amplio, ya saben, tiene baño, tiene cocina, tiene todos los accesorios que ustedes pueden ocupar para un paseo súper tranquilito. Chavos, algo también muy chido es de que este barquito está súper gigantesco. Lo pueden rentar ustedes para una boda, unos 15 años, una fiesta o algo. La renta son 4 horas y les va a salir solamente en este precio. Pero yo creo que estábamos viendo de que, no sé, si hacen ustedes una fiesta de 15 años o algo, dura más o menos eso como unos 4 o 5 horas. Se pueden traer acá a la banda, todos sus amigos y todo eso. Hay una capacidad muy amplia de 35 personas máximo. Es una opción muy, muy buena. Igual, no sé, estoy pensando aquí. Estaban platicando que hasta se han casado aquí. O sea, está el juez, los novios, los invitados. O sea, han bailado el payaso
eso, Rodeo. Creo que es una buena idea como para volvernos a casar, ¿no? Sí, de hecho, les digo que es una fiesta aquí en un barco. No lo había pensado nunca, ¿verdad? Siempre dicen, hay que casarnos en la playa o algo. Eso está muy chido. Nunca lo había pensado. Es una muy buena opción. Propuestas de matrimonio, no sé, algo por el estilo. Es increíble. Luego sí, pues la pregunta más importante es, ¿cuánto cuesta este tour? Es un tour de mediodía. Igual está muy tranquilo. Son 4 horas. Es de las 9 de la mañana a la 1. Ustedes tienen que llegar aquí por su cuenta. No tiene servicio de transportación. Pero pues los, ya saben que aquí los Uber son súper baratos. Puede ser en Uber. Pueden venirse en una pulmonía, un taxi. De todas maneras, el transporte, la verdad, hasta ahorita no se nos ha hecho caro. Chavos, y pues, ¿cuánto cuesta este velero? Aquí abajito les vamos a dejar el precio. Ya saben que nosotros ya tenemos nuestra agencia de viajes, Chavos Blog Viajes. Ustedes quieren hacer este paseo tranquilito y todo ese show, mándenos un mensajito. Ahora ya tenemos este tour aquí en Mazatlán. No teníamos tour en Mazatlán, pero pues ya lo estamos implementando. Tenemos tours en Cancún, en Riviera Maya, en Ciudad de México, en Los Cabos. Y pues ahora en Mazatlán, ahí en Vallarta también. Ya estamos expandiendo para todo el mundo mundial. Al rato en China, en Colombia y en todos lados. Ándale, sí. Ya saben que también tenemos hotelería, tenemos todos los traslados, todo lo que ustedes quieran de vacaciones. Contáctenos, échenos un mensajito. Y pues muchas gracias por apoyarnos, a todas las personas que ya nos apoyaron. Namasté y los queremos ver viajar. Y otra cosa muy importante, chavos, háganse un cambio de ropa por cualquier cosa ahí para que estén secos y hacen snorkel y ya no estén nada incómodos. También a lo mejor es importante traerse algún sombrerito, gorra o algo, porque pues sí hay momentos en el que da mucho sol. De todas maneras ellos ponen como una tipo lonita para estar protegiéndolos del sol, pero de todas maneras pues uno no se escapa del sol ahí en las orillitas. Si no les gusta quemarse, pues sí les recomendamos traerse algo así como sombrerito, gorra o algo que les tape el sol. Muchas gracias por haber visto este video, chavos, los queremos un chingo y namasté, los queremos ver viajar. Esperemos que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse aquí abajo si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Muchas gracias, ya la bimbo. Nos vemos hasta la próxima. Bye.